Chuncha la campista, le gustó la otra vez. Si no vieron el video, búsquenlo por ahí. Que ahí está el video que nos fuimos para una represa. Y entonces cocinamos una carne en una piedra con tierra y a ella le gustó mucho. Titi, y no entonces, limpiaste la piedra, Titi. ¿Cómo? Entonces, ahora inventó otro viaje que yo me lo desayuné ayer. Mira, a ver, prepárate que mañana nos vamos otra vez a comer el chuletón con tierra. Y me trajo para acá, para un charco. Pero miren si valió la pena, miren dónde estamos. ¿Valió la pena o no valió la pena? Ajá, esto es una de las muchas reservas de agua que hay aquí en Armenia que utilizan para los regadíos, para la siembra principalmente. ¿Viste esos árboles a la mitad del agua? Sí, porque en otro lado supuestamente fuera mangle, pero me imagino, creo que para la orilla, no, eso no es mangle. Me imagino que con menos volumen de agua son islitas, ¿no? Entonces ahora vamos a caminar. Hay un dato interesante en el recorrido que lo van a ver más adelante. Que a pesar de que buscamos y buscamos información, no hay información, no existe. No pudimos encontrar. Incluso se le preguntó a esta señora ChatGPT y no sabe mucho. Sí, son locos. Así que cuando lo vean, nos ayudarán ustedes entonces a averiguar por qué y qué. ¿Tú me vas a comprar patito para la finca? Quiero muchas cosas para la finca. Yo con tanto animal después no quiero comprar carne en el mercado. No. Sabía que el promedio de altura de las montañas aquí en Armenia es de alrededor de 1.700 metros por encima del nivel del mar. 1.700 metros por encima del nivel del mar. Bueno, este río, este lago está a 2.800. Así que la loma, ¿cuánto está? 2.800. Pues ese es el promedio de altitud aquí en Armenia. Es impresionante. No alto para castear. Mira, así se va bien. Mira, está todo lleno de florecitas. Y al parecer es una zona a la que viene la gente bastante. Mira, hay agua ahí, Titi. No se le preocupa por el agua. Que tiene una fuente de agua ahí. Y aquí viene la gente a hacer sus parrillas. Al piquito. Me parece que suena para eso. Qué bien. Mira la bandera armenia. Lo que queda. Lo que queda. Bueno, por allá también. Hay otra pila de tubería con agua ahí. Parece que es libre eso. Y esta es la ciudad. Esta es la quinta ciudad más poblada de Armenia. Sin embargo, no tiene muchos habitantes. Llama Matita, ¿eh? Llámala. Matita. ¿Cómo te llamas una vaca, Tito? La vaca no se llama. ¿No se llama la vaca? No. ¿Y cómo hace uno cuando quiere que venga? Cogerla por la soga. ¿Cómo tú llamas una vaca, ven? No sé. ¿Cómo se llama la vaca? Ah, bueno, sí, le pongo. Mi abuelo cuando estaba arando, que no eran con vaca, eran con buey, decía. Arar es otra cosa. Le decía, ¿cómo era el nombre de buey? Cualquier. Ferdinando. Tercia. Sabache. Pero una vaca cuando tú quieres que venga no me puedes decir Tercia. Tercia es para que doble. Ya. Yeah. Mira, esa es de las cajas de leche, ¿eh? Uh-huh. Blanca y piedra. Hay que conseguir una piedra de esa finita, mira, y ahí la. Ay. De las que te gustan a ti. ¿Qué? Yo la lavo en el charco, pues, de verte. ¿Eso flota? Pues sí, flota. ¿Sí? Se ve chapa, ¿eh? Sí, pero el Titanic, ¿de qué estaba hecho? Mientras no le entra el agua, se lo pararon. Normalmente yo siempre lo he visto de madera y
y de fibra esa, de vidrio, qué sé yo. Pero sí de tapetán que nunca vi. Nunca vi. Mira tu sauce, mira. Bueno, a mí me salía un restaurante en la zona que se parecía bastante a eso. Esas maticas acuáticas son como florecitas, ¿eh? Qué bonito. Qué bonito. Bueno, nosotros somos bobos la naturaleza al final, ¿eh? Sí. Nosotros un edificio grande, no, no, un rascacielos, no nos llama la atención. Es una hierbita. Una hierbita entre el agua. Y una hierbita entre el agua nos deja, wow, mira eso. Llegamos al punto de la intriga, a ver, a que nos digan, que nosotros no pudimos encontrar a ver qué cosa hacía esto aquí. Pero bueno, ya ustedes nos dirán. Vamos a ver, enseñársela. Mire. ¿Qué hace ese avión ahí? Pues resulta que está ese avión ahí, supuestamente es como en homenaje a la aeronáutica armenia, pero ¿cuándo lo trajeron? ¿Quién lo trajo? ¿Por qué? ¿Para qué? No se sabe, no hay información sobre eso. Vamos a ver si le podemos preguntar a alguien aquí de la zona, pero no hay nada de información. Todo el mundo le encanta el avión, vienen a tomarse muchísimas fotos aquí porque es un avión en el medio de un lado, pero no se sabe qué es. Así que bueno, vamos a bajar a verlo de cerca. Pero Panchita, ¿y esa alegría? ¿Qué es esto, caballero? ¿Y esa alegría, mi niña? ¿Y esa alegría en tu salida? ¿Y no está chiquito? No, no está chiquito. Según las ventanillas son para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por lo menos 40 pasajeros que van ahí. No, es ruso. Perro, perro, perro. ¡Ey! Apareció otro. ¿Blanquito? Y parece que lo están restaurando porque tiene rastros de... Está como pintándolo, ¿eh? Sí, tiene protegidos los cristales y como una primera capa de pintura blanca. Originalmente parece que era amarillo y azul. Estamos buscando dónde sentarnos para hacer el chuletón. Para acá está más privado, Titi. Ahora entre los dos buscamos ahí unos palitos y... La piedra es lo crucial. Ay, ¿y qué habrá ahí? Ay, no, eso sí que no. Más mal no. Oye, ¿tú tienes angurria, papo? ¿Estás mirando otra vez? Ay, sí. El barranco, pero está vacío. Sí, ya ellos sacaron ya en esta temporada. Pero súper interesante porque tiene cantidad de ramitas y hasta fango seco. Hasta, oh, construyen bien. Sí, son arquitectos. Y ahí para que lo vean.
Mira. Qué bien. Y esto es rosa. Esto es una mata rosa silvestre, Titi. Sí. Y esas son las semillitas. Bueno, ya decidimos hacerlo en este lugar. Miren cómo se ve. Está bastante privado. Así que vamos a instalarnos. Enrique anda buscando la piedra. La vez anterior era un lago lleno de lajas de piedra que sí fue fácil encontrarlo, pero aquí no hay. Titi, pero tú lo lavaste, Titi. Pero quiere cocinar en esa piedra. Ahora cuando yo prenda la candela ahí, eso todo se muere. Y hasta nosotros. Bueno, algún día que morir. Dale, búscame para pa prender ¿Qué te candela. Las busco? dos piedras. Las dos piedras, miren las dos piedras. No se pierden las dos piedras, de él. Te voy a meter ahí abajo la mata. Estas son las dos piedras que tú quieres. Tú le estás haciendo creer a la gente que tú eres el especialista en supervivencia. No me di chave, vieja, no me di chave. Escóndelo. Ay, mi madre, vas a tener que buscarte dos piedras, ¿verdad? Pues gracioso. Una lupa. Doña, ¿usted ya se instaló? Mi amor, yo creo que nos toca espagueti por la noche en la casa, ¿eh? Casi. Casi, casi. Bueno, parece que se logró. Se logró, no, enseña, enseña el fuego, enséñalo. Ya dominé, ya dominé Dominaste el el fuego. fuego. La técnica de las dos piedras no falla, tío. Las dos piedras. Deje de confiar. A ver, enseña la carnita del día de hoy. Vamos a ver, porque tenemos una guardiana. Ahí viene. Titi, esa piedrecita está muy chiquita. Cálmese, cálmese. Eso aquí está, mira. Hecha a medida. Eso está perfecto ahí. Así. Eso está ahí perfecto. Bueno, parece que vamos a comer después de todo. Tremendo chuletón. Chunada, aquí no te quiero. Mira, mira, mírala, mírala. Está garantizando desde el principio. Pero desde principio a principio. Y para no le digan, oye, ya está la hora de la comida. No, ella estaba aquí desde Yo antes. creo que ella nos estaba esperando en la parada la guagua. Pregunta, pregunta. A ver, mi amor. Todos los candeleros de este mundo que nos vean, ¿por qué el humo persigue? Mira, si me pongo para acá, viene para acá. Si me giro para acá, se gira para acá. ¿Por qué es eso? ¿Qué te pasó? Que me entra el humo para los ojos. Uy. Ahora han inventado unas gafitas de esas para evitar el humo en los ojos. Yo creo que No. vamos a comer a un mouse, vea, ¿sabes? ¿Qué pasó? ¿Se te apagó? No creo. La materia prima que hay adentro, no sabemos. Mira la grasita. Ocho, vino para arriba otra vez. Mira, lo viró, lo viró. Está cogiendo color, Titi.
Está cogiendo colorcito. Puesto un asado. Qué bien. Se lo está haciendo. Ya me voy a ir en la casa haciendo unos espaguetis. Pues debería dejarte que cocines espaguetis. Comiendo yo la mala carne. Bueno, hubo un imprevisto. Se partió la piedra. Nos quedamos sin meseta. Nos quedamos. ¡Ay! La plancha se nos descuartizó. A ver, que darle un pasito carne, tío. Sí, tío, se lo está ganando. Ya. Vino, te hizo compañía, nos dio cariño. Hay que darle comidita. Se la ganó bien. Vamos a dar la primera prueba. Dale. A ver qué tal. ¿Ya está? Bueno, está blanquito. Mi cuí. Medio cocido. Voy a picar otro pedacito para que no se me va a ver la rubí. Pero Dios, está caliente. Está frío. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Ay, 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 qué rico está eso. Ay, qué rico. Ay. Suavecito. Vaya. Suavecito. Bien ejercido. Restaurado Michelin. ¿Cuántas estrellas Michelin tendrá? Debe tener 6 por lo menos. Mira, 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 jugoso. Ese de ahí, después lo pasamos para otro plato. Maravilla. ¿Está caliente? Con mi carne doble. ¿Te mordiste? Mordí la bemba. Así quedó la parrilla descuartizada. La señorita nos hizo compañía todo el tiempo. Se ganó sus pedacitos de carne. Y aquí está la jefa recogiendo. Decimos adiós a nuestro campamento del día de hoy, a nuestra acompañante. Y seguimos ahora el camino porque hay que ir hasta el pueblo a buscar el transporte, un autobús, una guagua, como decimos. Empezó a llover. Está lloviendo, poquito, pero está lloviendo. Yo quería ir hasta aquel punto, que es una estatua. De cuando la Unión Soviética, que representa a la antigua diosa armenia de las aguas, del mar, los ríos y la lluvia. Y está, representa a una mujer que sale del agua. Vamos a ver si la calle esta nos lleva hacia allá. Y apurarnos lo más posible porque empezó a llover. Pensamos que teníamos que coger la carretera esa por allá, pero no, nos encontramos este caminito ahí, afortunadamente. Vamos a ver a dónde sale. A ver a dónde sale. Mira, hay un hombre ahí, aquí hay una garita ahí. Esperemos que nos dejen pasar por ahí. ¿Qué sería esto aquí? Parte de la hidroeléctrica. Pero mira, ya hay otro puente al lado. Vamos, vamos, eso sí.
final sí es parte de la represa y de la hidroeléctrica. Ay, pero qué miedo. Acabo de descubrir que tengo miedo a la altura. De mirar para el agua allá abajo. Uy, qué vértigo. Es que está muy rápido, mucha presión, sí. Un ruido así. Y... tremendo perro, va. Y mira que es una de las guaguitas que nos trajeron. Ahora, ¿por aquí o por allí? ¿O por aquí? Por ahí. Pero no, si quieres ir para la estatua, hay que ir por aquí. No sé ni si sea muy buena idea. Para variar, estamos perdidos en un pueblo armenio, sin saber qué rumbo llevamos, bajo la lluvia, esa es nueva. Enfilamos por aquí, uh-huh. Ya vamos para parar. Ay, y esas vacas, bueno, no, pero andan con gente, no andan solas. Uh-huh. Pero ¿por qué te miran? ¿Qué pasa aquí, solita? ¿Qué? 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 ¿Qué pronto? Hazlo, pero... sigue a los de las vacas, que ellos... sí, todo eso dormimos en su casa esta noche. La Firulaya nos acompañó todo el viaje. Yo voy a ver qué va a hacer ahora cuando nosotros cojamos la guagua. A ver, hay vacas ahí. Hay vacas sueltas. Ay, mi hermano. Y ella está lavando las vacas en la fuente. Mira, vamos a entrar allá al que hay. Para que sea un refresco. Vaquitas están amarradas. Miren qué agüita está cayendo para allá. Estábamos en el avión, hemos caminado. Y tremenda vuelta que dimos. Mira, dimos la vuelta por allá por la casa aquella blanca que se ve grande allá, ¿no? Todo, nos vamos dentro de unos días. Vamos a dar hambre, hambre a vivir en todo el mundo.